Hello, good evening, darling. Good evening, Waldemar. Good evening, Marcelo. Good evening, Walter Antonio Paguaga. Hi Marcelo, how are you? Evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine, teacher. Excellent. How was work? Voy viniendo ahorita. All right. Sí, ya ahorita voy aterrizando y le dije, voy a hacerte rápido porque Okay, ¿y quería. how was traffic? ¿Cómo estuvo el tráfico? Ah, Horrible. horrible, 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 horrible. horrible, terrible. Sí, no, eso es increíble, teacher. O sea, eso de estar viniendo desde hasta de la Torre Futura, entrar a San Salvador, o sea, meterse a lo que es el redondel de ¿cómo se llama? Salvador del Próceres. Mundo. No, el Salvador del Mundo. No. No, no, Esto no. es horrible. Sí, no, y lo que pasa es que porque tengo que venir ahora temprano para que cenen supuestamente mis hijos, pero ya mi hija ya había hecho cena, ya le había dado comer al hermano, pero si no, Sí, imagínense. ya eso ya es una ayuda. Deja una ayuda, ¿no? Ya ella sí, ya gracias a Dios, ya se defiende solita. Y me ha salido Sí. muy, o sea, una buena niña realmente, muy buena. Excelente. Gracias a Dios, porque realmente ha Tienen sido. que cuidarla entonces, Sí. mucho. Sí, bastante, bastante. Yo Cualquier realmente. lobo que ande ahí Ah, no. hay que No, sí. rasurarlo. Mi esposa me dijo, me dice, de broma, va. Me dice, mira, me dice, ¿y qué va a pasar? Me dice, cuando vos veas un montón de buitres aquí, me dijo, en la grada de la casa. Yo le dije, no me va a preocupar eso. Me va a preocupar que de ese montón de buitres, que de uno, le digo. Eso me va a preocupar. Y ahorita, Sí. con esta excepción, no puede desaparecer a nadie. No, 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 lo sí. que pasa es que sí, no, no, no. Sí, o sea, Sí, es no. complicado. Es que, muy bueno, una niña que es bien aplicada, se porta bien en la casa y todo eso, esas son las que se cuidan, pues, porque ellas no se pueden cuidar afuera, ellas cualquiera las ve como presa. Sí, exacto, teacher, o O sea, sea. yo veo que hay ventaja y desventaja de crear un hijo casero. La ventaja es que uno sabe lo que tiene, pero la desventaja es que Exacto. ellos son presa fácil afuera, cuando están fuera de uno ya. Porque cualquiera les... No, no, yo le digo yo a ella, o sea, porque yo a la edad de ella, yo ya iba, o sea, porque, digamos, iba donde mi abuela, por Sí. decirlo. Entonces, yo que comencé a salir a los 7 años, 8 años, yo andaba Sí. solito, pero eran aquellos tiempos, o sea, Sí. no era estos tiempos que ahora cualquier Sí. loco en fin llega y hace cualquier cosa. Sí, correcto. Entonces, yo uno ahí anda cuidándola, pero sí está costando. Gracias a Sí. Dios, con todo esto del estado de excepción, y ya sí, hablando en serio, ha ayudado porque, o sea, antes, imagínense, veían los muchachos, veían a una niña que les parecía, entonces era Sí, complicado. era muy Entonces, difícil. sí, era complicado realmente. Pero gracias a Excelente. Dios estamos bien y ella. Excelente. Sí. All right. I'm glad to hear that. Jessica, how are you? Acaba de conectarse la experiencia ahorita. No, no, ahorita otro nivel, ya cambió la clase. No, 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 sí. good evening. Good Good evening, evening, Jessica. Jessica. I Gusto verla. sorprendida. Gracias Why? de verlos.
Ayer estaba bien contenta también, al igual que el teacher, porque ustedes estaban leyendo más fluido y se Ah, entendía mejor. Así sí. que eso alegra porque hemos venido creciendo Sí, juntos. Entonces, exacto. Exacto, me en alegro realidad contigo, es cierto. todo el grupo. Sí, no, Bien, ya, le, pero... ya, ya les enviaron la invitación para el otro módulo, ¿ya? Ya, Sí, ya. Sí, ahí ya. está. Llénenlo. También Ahí la está. evaluación, Oh, la sí. calificación. También la Se me evaluación olvidó, de la anoche se licencia. me olvidó darles el cheque, en realidad. Sí, no, pero hoy puede pasarlo y vamos a por No, tu es que cheque. hoy ya pasó la evaluación, ya no, ya pasó la evaluación, ya estuvo, ya no tiene No, no le he dado sentido. usted todavía, teacher. No, Era ahora sí no me lo va a ayer, enviar. mejor dejarnos a Mr. Pachuca todos Sí, los. va a enviarlo. Ayer en la noche era de que viera, vaya, aquí está el cheque, ¿dónde se lo mando? Sí. No, no, que no, parezca teacher. natural, así dice, igual Sí, que sí. No, sí. no, y fuera de broma, teacher, realmente yo siempre, o sea, desde el módulo pasado, yo siempre he dicho que con usted se aprende un poquito más, ¿va? O sea, en el sentido que sí, la exigencia es bastante, pues, grande y realmente le agradezco yo eso, pues, porque, y también porque nos ha comprendido, ¿va? Este módulo es donde yo más me he conectado así vía oyente, ¿va? Que me molesta a mí eso. Pero realmente ahí vamos, o sea, también Sí. tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Sí. Sí, pero he visto un avance en usted bastante. Y es más, Sí. cuando lee, se escucha, no es que solo diga yo. Sí, Se escucha. Hay sí. cositas sí que hay que trabajar, ¿verdad? Como No, pues sí, cualquier pues cosa, sí. sí. No lo aprende uno todo, pero sí, felicitaciones. Yeah. Sí, gracias. All right. Entonces, Julissa, how are you today? Bella Martínez, how are you? I'm fine, teacher. All Good right. evening. Good evening. Nice talking to you. And Jacqueline Lisses. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you today? I am good, teacher. Okay, yeah. All right, I'm glad to hear that you're okay. And Okay. Carlos Francisco, how are you today? All right. Okay, hope everything is okay. And Darlene Jans, Giannis, how are you? Waldemar Montoya, how are you? Good evening, teacher. Good evening, sir. How are you today? I'm fine. I am tired Excellent. for the work. All right. I can imagine that, yes. Yeah. Well, it's Thursday and tomorrow is going to be Friday. And just bear with us, okay? Yes. All right. Yeah. Today we are going to be talking about different topics. We already talked about this topic before, but from a different perspective. So let's just do a review from what we went over yesterday. Can you remind me what we were talking about yesterday? Anybody? Hello. Just on time, Norman. Justo a tiempo, Norman. Hi, Kelly. Hello, Kelly. Good evening. Hello, teacher. Good evening, classmate. All right. She said, good evening, classmates. Yes. Classmate. Yes. Classmate. Yes, I think everybody heard. Yes, I think so. Yeah. All right. And Norma, how are you today? Good evening. Hello. Hello, hello, hello. Hello, How are hello, you I'm today? fine. All right. Fine, thank you. All Very right. interesting in my job. All All right. Somebody, right, something interesting. something interesting. In business. Oh, business. Oh, okay. Tell us, tell us. We want to know. Sales. Tell us. We want to know. Sell us, yes. Okay, tell us. Tell us. We Tell want to know. us. Yes.
Yes. Dinos, queremos saber. Tell us. Okay. No, tell us. Tell us. Us, yes. Tell us. Yes. Okay. Es esa. Fui a dos reuniones temprano y con mucho éxito. Gracias a Dios, muy, muy bien. A lot of money. Me recibieron como que me estuvieran esperando. Of course. Así, of con course. Las puertas abiertas y en una institución que cuesta mucho. Entonces, yo eso lo agradezco y me hace sentir muy feliz porque me encanta. Me encanta mi trabajo y me encanta esa comunicación con las personas que nunca he visto, que de repente solo por un correo y de repente nos saludamos o me reciben o tenemos una reunión, pues es muy satisfactorio ese compartir y ese tipo de trabajo realmente. Okay. Well, we're happy to hear that. Estamos felices de oír eso. Vea, eso, tell us, se dice tell us, es dinos, eso es dinos, tell us. Yo lo escuchaba sell de ventas. No, tell us. Okay, tell us. Uh-huh. Es dinos qué pasó. Sí. Okay. Sales es sales. 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 Yes, sales. Esta, como termina en E, se elimina esta y esta se pronuncia como A. Sales. No sell. Sale. Es venta. Y sell es vender. Esto es vender y esto es venta. Sale. Cuando dice que está en oferta, dice for sale. Este es en oferta. For sale. Yeah. Las casas les ponen ahí for sale. Ok, pues. Se enojó, mire, se nos fue. ¿Eh? No, a traer mi cuaderno. Es que vengo entrando justo. Oh, my goodness. Me conecté. Por ese que está bien ejecutiva. Entonces, sí, no he tenido tiempo ni de cambiarme ni de oh nada. Oh, my goodness. Ok. Lo siento, I'm sorry. No, está. Es lo que es mi deber. Oh, ok. Entonces, we are going to talk about, vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. ¿Alguien se acuerda qué es lo que vimos ayer? Anybody? The reception hotel experience. Ok, eso lo vimos antes de ayer, before yesterday, the day before yesterday. Going to, yes, vimos el be going to. Sí. Que lo vimos de tres formas, ¿verdad? Intentions y planning. Yes, cuando tenemos una intención y planning y predictions también. Negative interrogative, yes. Lo vimos el diferente forma de usar el be going to y para los usos que le hacemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando la enfermera, cuando usted llega, ¿qué es lo que hace cuando está preparando para que la vea el doctor? ¿Norma? De la enfermera hace... Sí. Me toma la presión. Ok. Entonces, eso... Todos los signos vitales. Yeah, check your pulse. Yeah. Check your pulse. Eso es check your pulse. Yes. Chequear su pulso. Yeah. Entonces, si la enfermera, si usted puede hacer eso y alguien le dice, check your pulse. Yeah. ¿Qué le está indicando? Le está indicando como una orden directa, ¿verdad? Check your pulse. Yes. O si usted va al gym, ¿quién de ustedes va al gym? Todos van, ¿verdad? Pero más seguido, ¿quién va? Nadie. No. ¿Quién es? Normita hace yoga.
Ah, yoga, ¿verdad? Sí, Norma hace yoga, creo yo. Sí, entonces Yes. son, ah, ok. Entonces, si por ejemplo le dice a su entrenador, Norma, córrame ahí en ese mismo lugar. ¿Cómo le diría en inglés? Round this place or Yes, run on the spot. On the spot, on yes. the spot. On the spot, run on the spot, yes. Eso quiere decir, corra en el mismo lugar, ¿verdad? Run on the spot. Y se pone usted a estar como corriendo, yes. Y luego usted dice, ya, ya estuvo. Y él le dice, siga corriendo, siga, siga, siga. ¿Cómo le diría Sigan. eso, Jessica? No, ay, yo sí. Es que yo no corro, me fatiga correr, por eso hago yoga. Bien. ¿Cómo le dijeron? Siga, siga, siga. Y le dice, ya estuvo, ya paro. No. Y él dice, siga, siga, siga. Le diría, don't stop. Ese no pare, ¿verdad? Pero Pare. siga, 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 siga. ¿Nunca ha dicho Continue. eso? No, No. Ok. never. Keep running, Keep teacher. Keep it, it. o Keep it keep running, algo así, o keep. going. Ajá. Keep it going. Yes. Keep it going. Oh, okay. Keep it going, yes. Keep Keep it it going. going, yes. Keep it going, yes. Siga, 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 siga. Le dice, ya, no. Keep it going, keep it going. Yeah, keep it going. Y ya como a la media hora le dice, pare, pare. ¿Cómo le dijera, Marcelo? Pare. Stop, o sea, Yeah, stop, stop, yes, stop. Stop, stop, yes, stop. Y luego está, Norma está así, oh my God, ya se casi, y le dice, respira, respira. ¿Cómo le dijera eso, Tamara? Respira, respira. uy, Uy, no, sería uy, no, uy, no. no, uy, cuál de verle que está mal, uy. Porque, uy, uy, se nos desmayó. Uy. Wins, ajá, uy. Winsport creo que sería, teacher. Whisper es surrulla, surrulla. Whisper. Ah. Surrullar. Respira, No. respira, No, respira. no sé cómo se dice, teacher. ¿No? ¿Jessica? No. ¿Kelly? ¿Norman? ¿No? Tiene que ver con ¿cómo se dice eso? Breathe in. Yes. Breathing. Yes. Breathing. Así que respira, respira. Breathing. 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 Yes. Eso es inhalar, ¿verdad? O in, algo así. Cuando se le dice. Eso es breathing. Yes, breathing. Y sacar el aire, ¿cómo se diría? Eso sí. Breathe out. Yes, there we go. Por lógica, ¿verdad? Breathe. Breathe. Breathe out. Yeah. Inhalar y exhalar. Yes. Breathe in. Breathe out. Yes. Entonces le dice, breathe in, breathe out. Y luego ve que ella está de... Le dice, espérate, espérate. ¿Cómo le dijera así? Espérate. ¿Alguien? Espérate, espérate. Wait, teacher. Wait, Wait yes, me. wait, yes, wait, wait. Dice, wait, 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 wait. Dice, wait, wait. Él dice, wait, 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 wait. Y empieza ella con la yoga así, haciendo así. A doblar los brazos y le dice, no doble los brazos. ¿Cómo le dijera así?
Jessica. Excuse me, teacher, please repeat. I don't listen, please repeat. Yeah, no estaba bien, por eso que le pregunté porque no me estaba oyendo. Está haciendo otra cosa, ¿verdad? No, solo estaba contestando un mensaje a un cliente. Es que está escribiendo Ah. China, estoy segura de que los chinos están despiertos, entonces. Oh, sí. Excuse me, oh. Sí. Que ella dobló los brazos y le dice, no, no, no doble los brazos. ¿Cómo diría? No, ese vocabulario. Don't, sí, don't. Yes, don't. Yes. Sí lo sabemos. Lo que pasa es que no lo hemos usado. Estamos poniendo, estamos poniendo todo en práctica. Don't. 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 Y brazo. Don't. Don't. Como doblar. Don't. 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 W, doblar. El verbo break no se puede aplicar ahí, ¿verdad? No, no, no. Ok. Es que esa parte sí. El fold, ¿qué dice usted? Es doblar la ropa. Fold, ese es para doblar la ropa. Fold. Ah, ok. Ok. Ok, ahí está. Entonces, ahí sí, ponchado. Ese se llama bend. Bend, ok. Bend, yes. Okay. Entonces, don't bend, yes. ¿Qué? Your arms. Yes, arms. Yes, don't bend your arms. Ok, mire todo lo que podemos usar nosotros en una conversación, ¿sí? ¿Cómo le llamarían ustedes a este tipo de plática? Si no, no tiene una estructura de oraciones, no tiene por dónde entrar, solo dice, hey, check your pulse, okay, hey, run on the spot, okay, keep it going, keep it going, keep it going, hey, stop, breathe in, breathe out, Wait. Hey, don't bend your arms. Sí, es un vocabulario y es un tipo de lenguaje que todo el tiempo lo usamos nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamará ese tipo? Rutina informal o routine formal, informal, ¿no? No. Estos, my friend, se llaman imperatives. Imperatives, okay. Imperatives. ¿Se acuerda que vimos los imperatives el módulo pasado, pero los vimos desde un punto de vista de órdenes? Yeah. Y hoy lo estamos viendo ya en la vida diaria, o sea, en la vida formal. Por ejemplo, Jessica, ¿qué imperativos usa en su trabajo usted cuando está hablando con sus clientes? Por favor, envíeme tal información, tal documento. Envíeme un correo, sí, para sí. Acordarme, envíeme, sí, ese es un comando, sí, ¿ya? No envíe la carga todavía, no envíe la carga todavía, está aquí, don't bend your arms, yes. Sí, y sería don't send the cargo yet, yeah. Don't send the cargo yet. Yeah. Y sería un comando, es un imperativo. Yeah. Tamara, ¿qué imperativo usa usted en el trabajo? Que no se da cuenta y lo está usando. Bueno, no sé. Cuando tomo los datos, tal vez algo parecido a keep it going, que sería como lo voy a pesar, lo voy a tallar. Keep it going es, sigue, keep it going, o sea, si algo está haciendo... Ah, no, perdón. Check your pulse. Yeah, check your pulse. Yes. Sí. Check your pulse. Pulse. Check your pulse. Yeah, pulse. Pulse es pulso. Check your pulse. Yes. Ok, entonces, yeah, very good. ¿Y usted, Marcelo, qué comandos usa en su trabajo que no se da cuenta?
digamos, remítanme la información o envíenme la Yes. información. Envíeme la información, sí, envíeme la información. Ya, ahorita la necesito, sí. Yes. No haga otra cosa. Hey, don't do anything else. Just send me the information. No haga nada más, solo envíeme la información. ¿Sí? Esos son imperativos que nosotros usamos en el trabajo. Kelly, ¿algunos imperativos que usted use en el trabajo? Pues nosotros, si no tenemos un buen vocabulario, lo inventamos, teacher. Porque usamos palabras, no me vayas a matar esa pieza. Hola. Sí. No me envíes la pieza. No me envíes la pieza. Don't send me that piece. Yes. Hola, teacher. Sí, la escuchamos, la escuchamos. Normal, la escucha, ¿verdad? Yes. Ok, sí. Teacher, me pareció escuchar que dijo, no me vayas a matar esa pieza. No. Hello. Sí, no, pero digo, no, no me vaya a hacer. Noches. Buenas noches, noches. Sí, así, pero no me vayas a, dijo, sí, es un imperativo que no, don't. Okay, vamos a ir con Norma entonces, para mientras ella se nivela con su internet, creo que el internet. Norma, ¿algunos imperativos que usted use en el trabajo? Please print this gift card. ¿Cómo sería, por favor, imprimir estas? Oh, print, yes, print. Print this gift cards, yes. Print this gift cards. O cut the gift cards. Yes. Hay que cortarlo. Córtalos. Yeah. Sí, eso lo usamos los imperativos para ese, todo ese tipo de órdenes directas, ¿verdad? No, no nos fijamos nosotros que son imperativos, pero son imperativos. No son oraciones completas. Son oraciones solamente dando los comandos. ¿Y cómo formamos los imperativos? Bien fácil. Los formamos, por ejemplo, los verbos, el verbo to read, yeah, este es el verbo to read, y para formar el imperativo solo le quitamos el to. Le quitamos el to y a este ya es un imperativo, ¿sí? Read that book by tomorrow. Tomorrow, ¿sí? Ya este ya sí es un imperativo, ¿sí? Read that book by tomorrow. Lee el libro para mañana. Sí. Entonces, los imperativos los formamos de esa forma, quitándole el to al infinitive verb. Sí. Eso es así es como lo formamos. Y para hacerlo el imperativo negativo, solo le agregamos el auxiliary don't. ¿Sí? Eso es lo que hacemos para hacerlo negativo el imperativo. Imperative, negative imperative, we just add the auxiliary verb or auxiliary word don't. And to make imperatives, we just remove the to the infinitive verb. Le removemos el to para a los verbos infinitivos. Entonces, como ya vimos que los imperativos están everywhere in our life y los usamos nosotros para todo tipo de cosas. Entonces vamos a ver unas tres aplicaciones que le damos. Por ejemplo, lo usamos los imperativos para give directions. Sí. Los usamos para darles direcciones a alguien. Si alguien nos pregunta, por ejemplo, le dice, mire, ¿dónde queda la Rubén Darío? Yo no sé ni cuál es la Rubén Darío, pero he oído ese nombre, Rubén Darío. ¿Sí? ¿Dónde queda la Rubén Darío? ¿Sí? Entonces usted dice, go down, yes, go down, dice, váyase aquí, yes, go down the street, go down the street, take
the second left. Take the second left. Yes. Then turn right. See. Go down the street. Take the second left. Then turn right. Si se fija, esta no tiene ninguna estructura, esta oración. ¿Sí? Son puramente imperatives. Entonces, usamos los imperatives para dar direcciones. Yes, go down the street, take the second left, then turn right. Este dice, váyase por toda la calle, agarre la mano derecha, yes, a la segunda calle, y luego agarre una izquierda y luego una derecha. Yeah. Ok, entonces lo usamos los imperatives para give directions. Ese es uno de los de las cosas que lo usamos. También lo usamos para give advice. Advice, yes. Give advice, yes. ¿Cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, dice Norma, le dice a Tamara, Tamara, yes, ¿vas a ir al cine este fin de semana? Sí, ¿cuál vais a ver? Voy a ver El Hombre Araña. Sí, El Hombre Araña 3. Oh, Norma, le dice, don't watch that movie, it's boring. Sí, le dice, don't watch that movie, it is boring. Yes. Sí. Yeah, está dando imperatives, sí, está dando qué, advice, sí, no veas esa película, es aburrida, sí. Entonces, no hay una estructura que podamos nosotros decir, oh, esto aquí, esto así, esto allí, ya. Yeah. Solo don't watch that movie, it is boring, yes. Entonces, no lo usamos solamente para directions, pero también para to give advices, yes. También lo podemos usar to ask. Ask to do something. Ask for something to do. También something to do. Yes. O someone to do something. Ask someone. Lo vamos a hacer. Someone to do something. Something. Yeah. Podemos usar eso también. Ask someone to do something. A veces lo que estábamos aprendiendo al principio, breathe in, breathe out, eso es preguntarle a alguien que haga algo, ¿verdad? Por ejemplo, sit down, está en el banco, uno va al banco y el señor, la gente o el seguridad, ahí le dice, siéntese. Y uno, ¿dónde? Allá, siéntese, sí. Si lo ve con el teléfono a uno, ¿qué le dice? Guarde este teléfono, sí. Esos son imperativos, son comandos, sí, que se usan para hacer, para indicarle una orden a alguien. ¿Bien? Pero lo usamos en todas partes, o sea, esos imperativos están en todas partes, están a la vuelta de la esquina, sí. También los usamos para wish, por ejemplo, wish something. Yeah. ¿Alguna vez a usted le han dicho, oh, have a nice day? Have a nice day. Sí. Have a nice day. Yes. Eso es deseándole algo bueno a uno, ¿verdad? Have a nice day. Oh, yeah. O si usted va, en caso de que vaya a otro país, la persona usualmente es de have a nice flight. Flight es un vuelo, ¿verdad? Entonces le dicen have a nice flight. Yeah. Have a nice flight. Yeah. Okay. ¿Alguna vez le han dicho algo ahí? ¿Le han deseado algo a usted, Marcelo? En un proyecto me dijeron buena suerte. En serio, o sea, sí, okay. Bueno, good luck. Entonces, sí. Pues los imperativos son eso. Por ejemplo,
have a good night. Yes. Y yo toda la noche les digo, have a good night. Y es, ese es un imperativo. O sea, les estoy diciendo, comando, que tengan buena noche. O sea, no es que usted, si usted quiere, tenga buena noche. No. Have a good night. Yes. Wishing you, que tenga una feliz noche. Entonces, usamos los imperativos en cualquier parte. ¿Alguna vez, Tamara, le han dicho a usted, tenga un bonito almuerzo? Sí. Have a good lunch. Yes. Have a good breakfast. Yes. Sí. Have a nice day. Have a, cualquier cosa que le digan. Ajá. Es have a nice day, normalmente me dice. Yes, ajá. Es un imperativo que le están diciendo a usted. Bien. Ok, esos son, entonces ya vimos eso, los imperativos que están en todas partes, no solamente es de como órdenes y todo eso, sino que en todas partes los vemos. O sea, también cuando los podemos usar para ofrecer something, make an offer o make offers. Yeah. Los podemos usar para make offer, por ejemplo. Make yourself, make yourself self a coffee. Yeah. Yeah. Make yourself a coffee. Yeah. No es una orden, sino que estamos ofreciéndole un café a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lleguemos a con Norma, hey, sírvanse los sándwiches que quieran. Sí. Él nos va a dar órdenes ahí. Sírvanse los sándwiches que quieran. Sí. ¿Qué van a querer? ¿Café o jugo? Jugo de café, pues. Ok. Entonces, esos son comandos. Sí. And make yourself comfortable. ¿Qué quiere decir make yourself comfortable? Make yourself comfortable. Yeah. ¿Creen ustedes que quiere decir make yourself comfortable? Acuérdense que esta nos dice comfortable, ¿verdad? Comfortable. Make yourself comfortable. ¿Qué entendiera usted por eso, Tamara? Gracias. Ni idea, ¿verdad? Ni idea. Ni idea, ok. ¿Marcelo? Si le dice, make yourself, perdón, ya, make yourself comfortable. ¿Ah? Tendría que ser, sé que tiene que terminar en lo mismo o algo así. Si alguien le dice, make yourself comfortable, si llega a visitar a alguien y le dice, make yourself comfortable, le dice, y dos de azúcar, por favor, le va a decir. No. No se entendiera, no. No. Ok, Norma, por ti. Hazlo tú mismo, sírvase usted. Ah, sí, algo. Sírvase usted, ok, vamos a ver. ¿Y Jessica, alguna idea? Make yourself comfortable. Esté bien contigo mismo. No. Kelly, no. Make yourself comfortable. No. Que estemos confortables. ¿Cómodos? ¡Eh! Hey, yes, ponte cómodo. Ah. Ponte cómodo, sí. Eso es lo que quiere decir esto. Make yourself comfortable es ponte cómodo, sí. Has unido ahí en el couch. Yeah, eso es make yourself comfortable, yes. Entonces, cuando tengan ustedes una visita, pueden usar imperativos, imperatives, para ofrecerles a ellos una comodidad. Make yourself comfortable. Oh, make yourself a coffee. Yes. You're a family. Come on. You're my friend. My best friend. Entonces, esos son los imperatives. No son tan malos, ¿verdad? Los imperatives. Nos ayudan a nosotros a veces a resolver problemas. ¿Ya? En el caso de give directions, give advices, ask someone to do something, wish something, or make offers. Sí, todos los usos que tienen los imperatives, bastantes usos. César, usted puede ver que son bien importantes.
Okay. ¿Alguna pregunta de imperatives? ¿Estamos bien? Ok, very good, excelente. Entonces vamos a ver la plataforma. Sí, dígame. Teacher, solo... Dale, Kelly. No, teacher, solo quería decir... Ok. No le escuché nada. No sé si los demás le escucharon, pero no. Yo no escuché. No, le escuchamos. No, no lo escucharon. Ok. Kelly. Entrecortado me sale esto. No, ya le quería preguntar de que solo buenos deseos nos ha estado diciendo palabras bonitas, pero como estamos hablando de oración, de palabras imperativas, también se relacionan a las frases cuando decíamos algo malo para la otra persona. Es que ¿Me escuchó, teacher? Sí, los imperativos los aprendimos en el módulo pasado, solamente así, eran cosas como órdenes, ¿verdad? Y para hacerlos polite le poníamos el please, pero hoy los estamos viendo que los usamos en todas partes y los usamos diariamente, no solamente para dar órdenes, sino que ya vimos que es para desearle buena suerte a alguien, para dar direcciones, para, por ejemplo, a decirle a alguien, mira, ser bienvenido en mi casa, ¿sí? Para todo ese tipo de cosas usamos los imperativos, ¿sí? Y depende usted, si es una cosa negativa, ¿verdad? Usted también puede usar el imperativo, por ejemplo, hey, no prendas la luz, ese es un imperativo, y lo usamos a cada rato, fíjese, hey, no prendas la luz, yeah. No te bañes, yeah. No entres, yes. Todo eso son imperativos, ¿sí? Hey, yes. Knock on the door, yes. Toca la puerta, sí. Todo eso son imperativos que usamos nosotros, sí. Y a veces no nos dábamos cuenta que estábamos hablando con comandos. Ok, teacher. Ok, yeah. Jessica. Sí, yo le iba a decir que para estos no hay una estructura específica. No, solamente no, es como, no, no. Ah, ok. Entonces solamente no. Aprendemos esas frases así como nosotros. Sí, sí, sí. Y solo le quitamos el tú, ya. Yeah. Ah, okay. Ya son imperativos, sí. Ok, de acuerdo, teacher. Sí. Sí, yo tenía la misma duda. O sea, si no había una estructura y creo que por eso yo los traté como más de informal, ¿no? O sea, en el sentido de que vaya, la estructura nos va como guiando, decir, ah, no, esto va así, se va a pronunciar así, de esta sí, forma. Ajá, hoy vamos a esta parte que, bueno, está bien, realmente. ¿Qué es lo del día a día de nosotros? Supongo. El día a día, sí, correcto. Okay. Es lo que usamos nosotros en en nuestras pláticas diarias. Ya no es algo estructurado. Lo que va estructurado nos sirve a nosotros para escritura. Para cuando vamos a escribir, ¿sí? O cuando estamos leyendo algo, podemos ver esa escritura. Pero hoy lo vemos de un punto de vista ya no aprendiéndolo, sino aplicándolo, ¿sí? ¿Dónde se aplica esto? ¿Dónde vamos a usar esto? Y hoy vieron que lo usamos en todas partes, los imperativos, ¿sí? Y no necesitamos, como dice usted, ninguna estructura. Solo, ¿ve? Quiet, sí es. Bring it. Entonces, cuando usted dice, vamos, 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 let's go. Esos son imperativos. ¿Y cuándo a veces no hemos usado? Vamos, 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 ya es hora. Let's go, let's go, let's go. Yes. Son imperativos que nosotros usamos. Y no necesitamos usar el please ahí. Yeah. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Yeah. All right, entonces vamos a ver cómo nos va en la plataforma. En la plataforma es solo habla de unos imperativos así normales. No nos explica para qué lo usamos ni nada de eso, ¿verdad? Por eso se lo expliqué yo. Y la plataforma pide que nosotros encontremos de estos, si se fijan, estos, ¿cómo lo ve usted esto? ¿Qué le llamara a usted? Le llamáramos base form, ¿verdad? Verbos en su forma base, ¿sí? Pero
Al principio les dije yo que cómo formamos un imperativo es quitándole el to. Y a este to clean le quitaron el to. To help le quitaron el to. To close le quitaron el to. And to give le quitaron el to. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Vemos cuál es el que va aquí usando esta frase. Clean. Your shoes. Clean. Mm-hmm. Clean sería, ¿verdad? Clean. Clean. Sí. Yeah. Clean. Clean your shoes. Yes. En esta, ¿cuál usáramos? Today's her birthday. Call. Call her, ¿verdad? Call. Call her. Yeah. Yo creo que iba a uppercase porque voy a poner call her. Yes. Okay. Y number three. Give. Yes. Give. Yes. Entonces esa sería dale, ¿verdad? Dale mi número a ella, sí. Dale mi número a ella, sí. Y la otra sería it's cold outside. No. Close. Yes, close the window, please. Yes. Y el último. Hey. Help. Yes. Help her in the kitchen. Yes. Help her in the kitchen. Yes. Okay. Eso sería. Está fácil, ¿verdad? Los imperativos ahí, ¿sí? Solo es de quitarles el to al verbo y ya lo hacemos. Lo difícil es dónde lo voy a usar y cómo se llaman estos, ¿sí? Lo que hemos aprendido, que es para make offers, to give directions, give advice, and asking someone to do something for us, and wishing something. Eso es lo que aprendimos hoy, a usarlos ellos en diferentes escenarios. Ok, eso es lo que la gramática tenía. Hoy vamos a ver lo de el libro. Ayer estuve viendo second. Un segundo, por favor. Sí. Y me dicen si ya lo pueden ver. ¿Ya lo pueden ver? Can you see it? ¿Sí? Yes, yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Pues lo que estuvimos practicando ayer, la conversación, y es acerca del going to, ¿verdad? Hicimos esta también, los check-in y check-out, agent, guest, single room, double room, lo aprendimos ayer, y esto es lo que quedamos de que lo íbamos a ver ahora. El affirmative sentences, yes and no question, que lo le expliqué yo, que empezaba con el auxiliary. Si tenemos el verbo to be, entonces empezamos con el verbo to be. Y esta, I'm going to arrive on Friday the 14th, es como, ¿es una intención o es un plan? I'm going to arrive on Friday 14th. ¿Fue algo planeado o es una prediction que estoy haciendo o es una intención? Es algo planeado.
Es algo planeado, ¿verdad? Todo el tiempo que decimos algo que voy a estar ahí es porque ya lo planeé. Y el negative, dijimos que lo formamos con ponerle la palabra not en medio del verbo y el going to, ¿verdad? Hacíamos eso. Y las questions, usando la W, H words, dijimos que la usamos así. Y si no, la usamos con el are también. Entonces, estas son las dos formas que tenemos. Vimos las estructuras también. Esto es donde vamos a poner nosotros en práctica lo que hemos aprendido. Por ejemplo, la primera, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ordenar las palabras para crear unas oraciones y preguntas acerca de las actividades de una programación, unas actividades programadas. Eso quiere decir que ya fueron planeadas anticipadamente. Por ejemplo, la primera dice, When are you going to arrive to Dallas? Y es esto, ¿eh? Les dieron estas palabras y las ordenaron. Sabemos que cuando tenemos la WH, eso es lo que va primero, ¿sí? Y luego viene el verbo, ¿sí? Luego viene el sujeto y luego el going to, yes. Y el verbo en su forma base, que es el main verb y el complemento. Ok, entonces aquí la number two se la vamos a dar a Norma, number three a Marcelo, number four a Tamara, number five a Kelly, and number six a Jessica. Vamos a ver cómo nos va a ir. When are you going? ¿Cuál le tocó? Which one? Number two. Number two, okay. When are you going to reservation? No, when are you going for or is where? Where are you going? Make conference room. Where? When is donde No, reserve bueno, no trate is where trate de ordenarla, sí, la estructura, is esta es para ver la estructura. when are you going to reservation conference room? Make When are you going to reservation conference for parents no. room? No, es así. No, okay. Entonces ordénela ahí en su cuaderno y me Eso la da. estoy haciendo, teacher. Oh, Thank ok, very good. ¿Alguien la ordenó ya la tercera? No, yo tengo una pregunta, teacher. Dígame, dígame. Number two, dice, según lo entendido, es que empieza con R o W, ¿verdad? Por W, question. ajá, ahí como tiene Ah, W, va a pero. empezar con una W. Sí, tiene W, ¿verdad? Okay. No, pero vamos Pero a usar solo las palabras que estén en esa línea. correcto, exacto, correcto, Sí, sí. sí, solo eso. O sea, Lo que pasa es no que va a poner otra palabra, solo ahí está la oración, usted la va a ordenar. Si tiene buen, si tiene WH, le pone la WH. Si no tiene, no la pone. Number six, ok. Dígame. Mrs. Díaz is going to need Mrs. Díaz is is going going to need to need, yes, a non-smoking room. non-smoking room. Okay. Sí, es Miss Teacher. Miss, oh, Mrs. Miss, okay. Miss Díaz is going to need a non-smoking room. Okay. A Díaz Okay. con Z, ¿verdad? Yo la puse con Yes. Z con Z de sapo, la puse. Yeah. Y es con esa, yes. Yes. Dice, Díaz is going to need a non-smoking room. Very good. Okay. Excelente, good job, Jessica. Number four, teacher.
Number four, dígame. Mara. Miss Sursios is going to check out tomorrow. Okay. Miss Sursios is going to check out tomorrow. Okay. Miss Sursios is going to check out tomorrow. Yes. Uh-huh. Very good. Miss Sursios is going to check out tomorrow. Excellent. Be going to. Yes. Okay, teacher. Dígame, por favor. When are you going to? ¿Cuál le tocó a usted? Number two. Number two. Oh, okay. When are... ¿Y dónde vio la WH when? Oh, yes, si no hay, no tiene. Okay. Tiene razón. So... Marcelo y Casi. Teacher number five. Dígame, Kel. Hello. Hello. Teacher. Sí. Se escucha entrecortado. Me tocó number five. Number five, sí. Dígame. Number five. Sí, dígame. Sería, no sé si estaría bien. Is going. Is going hello. Yes. Sí, que los excursionistas. Está inestable el interteacher, lo siento. No, that's okay. Number five. But is going to a conference the maintenance team? The maintenance team attend on October 10th. Me faltó una letra, una palabra, creo yo. October 10. Okay. Quiero ver. Mis bones. Levantó el campamento y se durmió. A conference. Revise la estructura. Nadie como no tengo ninguna W ni específicamente el subject, empezaría con is. No hay ningún subject. Sí,
Pero la estructura dice que tiene que ver un subject. El equipo de mantenimiento. Me la voy a volver a estructurar. Ok, entonces. Very good. Ok. Teacher, a ver, dígame. Si así es, vamos a ver. Sería, permítame que no logro chequear. What number? Number three. Ok. Sí. Sería según la estructura. Ahí llevas más o menos otra vez lleno, por favor. Sí. Going to. I am. Sí. Going. Sería. To. Request. 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 Five AM, dijo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces sería 5 AM. Pero aquí es en... sería antes de wake up call. Es que hay nada que falta ahí. Ok. Dígame, ¿dónde la pongo, pues? I am going to request wake up call. 5 AM. Ajá, sería antes de las 5 AM. Fine. Entonces, ¿cómo se le diría? I am going to request a wake up call a 5 AM. Ajá, así. Sí. 5 AM. I am. Ahí está bien. Sí. Ok. ¿Y dónde está esa I am? No la veo en una parte. Aquí está. Donde dice perdón teacher, es AM, perdón. AM, ok, esa sí la veo. AM, sí, sí. AM, ok, entonces I'm going to request wake up call at 5 AM. Sí, teacher. Sí. Ok, todavía nos hace falta, ¿verdad? Sí, teacher. No, Marcelo, todavía, permítame, Normita, porque estamos aquí con Marcelo. Ok, ¿alguien puede ayudar ahí a Marcelo? ¿Qué es lo que le falta ahí a Marcelo? La palabra for, Marcelo. For, for, sería, I'm going to request call. Hasta call, for, está bien. La mañana después request for wake up call sería. Okay, so I'm going to request. Ahí estamos bien. I'm going to request. For. Okay. For. Okay, yeah. For. For wake up call. Okay. Ya solventamos la for, pero todavía está, no está bien. Creo que sería I'm going to request a wake up call for 5 AM. 5 AM, yes, ok, entonces aquí le quitamos esto, le ponemos a wake up call for 5 AM. Por, para las 5 de la mañana. Okay. Yes. Voy a pedir una
una llamada para despertarme a las 5 a las 5 de la mañana. Debe cerrar 4:05 a.m. Yes. Hi teacher, yo creo que ya. Okay, very good. Good job, Marcelo. Okay, permítame, Kelly. Norma? Hello. Yes, hello. Help me, classmate, please. Are you going to make reservation for the conference room? Let me see. It's my for the conference room. Yes. Okay. This is, are you going to make a reservation for a conference room? Del feedback, please. Okay, are you going to make a reservation for the conference room? ¿Estamos bien ahí, clase? Creo que sí, teacher. Me parece que sí. Sí. No le falta nada a eso. A reservation. El question mark. Eso, el question mark, aunque no está ahí, fíjense. No la han, el libro no la tiene, pero nosotros sabemos que esa es una question. Are you going to make a reservation? Entonces sabemos que al final esa tiene que llevar una question. Aquí. ¿Verdad? Por eso yo le había puesto el juez. No, pero ahorita. Gracias, hija. Le falta la A también. Pero no me puedo ver más lo que dice. Are you going to make... Ajá. A reservation. Sí, a mí se me olvidó aquí, perdón. Ajá. Ese es el problema del teacher. Okay. Are you going to make a reservation for the conference room? Yes. Ajá. Very good. Excelente. Ahora, Kelly. Ok, teacher, vamos a ver esta vez. El cerebro se confunde cuando mira muchas palabras desordenadas. Sí, ajá. Dice, the maintenance team. Ajá. Ponga. The maintenance team is going to. Sí. Attend a conference on October 10th. Team is going to. Is going to attend. Attend. A conference on October 10th. On October 10th. Okay. ¿Y ahora? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos, verdad? Ya el Chepirito no está. Okay, the maintenance team is going to attend a conference on October the 10th. Yes, ajá. Ahí estamos, ¿verdad, clase? Esto está perfecto. Ahí no hay que pedirle ni nada. Very good, excelente, good job. Excelente trabajo, buen trabajo. Entonces, nos vamos a tomar un break de 10 minutos y regresamos a las 9:20. Okay? Enjoy your coffee break. I see you in 10 minutes. Vemos en 10 minutos.
Hello. Ay, Tamara. Hi, teacher. Sí, ahí sí. Hi, Marcelo. Hi, teacher. How was your break, Marcelo? How was it? I'm fine, teacher. Sí. Too short, ¿eh? Yes. Sí. Demasiado corto. No, sí, demasiado, pero está bien. O sea, ella... Ya vi que están bien mis hijos, así que... Okay, very good. I'm glad to hear that. Estoy contento de oír eso. All right. Hoy vamos a ver lo... esto ya lo hemos visto anteriormente, pero son prepositions of place. Yeah, prepositions se llaman las palabras que usamos nosotros para indicar una posición, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos aquí el next to, que... indica por los dos cuadritos que son dos cosas que están cerca una a la otra, a la par, next to, yeah. Eso quería decir, next to, in front of, enfrente de, ¿verdad? In between es cuando tenemos dos cosas y nosotros estamos en medio, across the street es al otro lado, eso quiere decir across, no in front, in front es enfrente de uno, pero across es cuando pasa algo enfrente, en medio de los dos objetos. Around the corner es dando la vuelta, ¿sí? A la vuelta de la esquina. Eso sería around the corner. Y on the right es al lado derecho. On the left, al lado izquierdo. Y down the street, por la calle, ¿sí? Eso es lo que se... para indicar posición, ¿verdad? Y todo esto lo vamos a ver porque vamos a dar direcciones. Luego aquí tenemos un como un mini croquis, ya no es un mapa, es un croquis, donde nos enseñan que el cuadrito este es el hotel, ¿sí? Y nos dan aquí las prepositions of place para indicar la posición del hotel. Dice, the hotel is across the street. Quiere decir que alguien está al otro lado, por ejemplo, vamos a estar, si nos ponemos nosotros aquí, yeah, aquí. Entonces, sí, vamos a decir que el hotel está across the street, yeah, across the street, al otro lado de la calle. The gas station is around the corner. Pongamos que la gas station podría ser esta aquí, esta. Y que para llegar a la gas station tengo que caminar acá, dar la vuelta aquí en esta esquina y llegar aquí. Eso sería around the corner. Tendría que estar yo en esta calle aquí, ¿sí? Para poder posicionar y decir que la gas station está around the corner. ¿Sí? Y la otra dice, the bank is next to the gas station. The gas station. The bank is next to the bank, gas station. Entonces, este sería el bank aquí. Sí, está a la par de la gas station, ¿verdad? The ATM is down the street on the right. Entonces, si nosotros vamos, dependiendo, si nosotros vamos para acá, entonces nuestra right sería para este lado. ¿Sí? Entonces, si decimos the ATM is down the street por la calle, on the right, sería para acá. Esta sería la ATM, Automatic Teller Machine. Y luego dice, the restaurant is down the street on the left. Este sería restaurant aquí. Yeah.
este, si nos vamos de aquí para acá, entonces este sería el restaurant. Pero si venimos de aquí para acá, ¿sí? Ya es diferente, ¿verdad? Ya este sería el right y este sería el left. Este sería el ATM y este sería the restaurant. Dependiendo dónde, qué dirección va usted. ¿Ok? Y este, entonces, si este fuera un lugar y este fuera otro lugar, esto estaría between. Esto le llamaríamos que está between estos dos lugares. ¿Más o menos lo entiende, Kelly? Algunas, teacher. ¿Sí? Sí, es que estas palabras ya las habíamos visto, pero... Sí. Ajá, solamente es como un recordatorio. Es como un review, ¿sí? Ajá. Solamente para dar direcciones y posicionarnos nosotros. Pero sí, entiendo más o menos. Vamos okay. A ver a la hora de la práctica. Sí, acuérdense que estas son las palabras que estamos viendo. Next to, y nos dan aquí la representación gráfica. In front of, in front of. Between, between. Across the street. Around the corner, sí. On the right, on the left, y down the street. Anteriormente vimos a straight ahead, a second left, second right. Aquí no hay nada de eso, aquí solamente es eso, ¿ok? All right, y aquí tenemos how to use imperatives, ¿sí? Entonces, los imperativos que aprendimos nosotros que se usan para dar direcciones, aquí es donde los aplicamos. Dice, go straight, ¿sí? Váyase recto, o como dijeran los mexicanos, váyase derecho, ¿sí? Go straight, go past, ¿sí? Pasándola, turn left, a la izquierda, turn right, a la derecha. Go up, go down the street. Yes. Walk down the street. Go on for two blocks. And take the first left or take the first right. Eso sería los imperativos. Entonces, aquí tenemos un mini diálogo donde van a preguntar por direction. Dice, good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Oh, thank you. No problem. Okay. En inglés se usa este tipo de contestaciones para no oírse tan monótono como thank you. Oh, you're welcome. ¿Sí? Se usa no problem. Yes. No hay problema. Okay. Entonces, esa es la forma como se dan direcciones. ¿Alguna pregunta de alguna palabra de aquí en este diálogo? Dijo teacher nearest. 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 Ok, nearest. El hotel más cercano. Nearest es el más cercano. Ese nearest es un superlativo. Acuérdense que los comparatives son los nearer y el superlative nearest, que es el más cercano. Ok. Entonces, la pregunta esta, ve lo que le dije yo, que no son estructuradas, dice, do the phrases above, ya cuando decimos phrases, ya estamos diciendo que no es una estructura. Do the phrases above have a subject? La respuesta sería no, ¿verdad? Porque no se le ve un subject ahí. Yeah. Use a verb without the person pronoun. Yeah, es lo que le dije yo, se le quita el to para hacerlo una imperative. Ok, entonces vamos a practicar la lectura. Esta está bien facilísima. Tamara y Sergio. Marcelo, please. Ok.
Tamara. Good morning. Could you give me direction on the nearest hotel? No, no es onda. ¿Es tú? Sí, es. ¿Nearest hotel? Mm-hmm. Good morning. Sure. Well, down the strip, tour left. Ok, ahora walk. Walk, acuérdense que la L es muda. Entonces back. Dice walk. Ah, ok, back. Walk. Ok, good morning. Sure. Walk down to the street and turn left. Y no hay two ahí, la palabra, no hay two. Turn. No. The street. Yeah, después de down, no hay la palabra two ahí, no existe. Down the street. Down the street, yes. Down the street and turn left. Turn left. Turn left. Ahí acuérdense que es una U y una R. ¿Cuál es la regla que aprendimos? La, se pronuncia E. Turn. Okay. Good morning. Sure. Well, down the strip, turn left. Oye, sí, se oyó bien bonito. Nada más que walk me sigue poniendo la L. Walk. Sí, sí, walk. Walk. Okay. Good morning. Sure. Walk down the strip, turn left. Okay. Very good. Thank you. No problem. All right, I'll switch places, please. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Hotel. Yeah. Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Mm-hmm. Thank you. No problem. Okay, good job. Ahora, thank you. Kelly, please, y Norma. Empieza, Normita. Hello, okay, Kelly. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Nearest hotel. Okay. Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. La palabra walk no lleva L. L. Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Yes, very good. Thank you. No problem. All right. I'll switch places. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Very good. Excellent. Jessica, please, con Hazel Garcia. Okay, teacher. Hazel. Okay, Julissa Cruz. Julissa. No. Okay, Bella Martinez. Bella. Bella is missing. Bella, yes. I'm here. Okay. Okay, Bella. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Go down the street and turn left. Thank you. No problem.
Okay, hoy usted empieza, ¿verdad? Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Mm-hmm. Hotel. 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 Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. All right. Thank you, Jessica and Bella. All right. Jacqueline, is it? Hello, teacher. Hello. How are you? Fine. Okay. Tired. All tired. Right. Uh-huh. All right. Sorry to hear that. Cynthia Martinez? Are you there, Cynthia? Okay. Jacqueline and Cynthia then. Good morning. Will you give me direction to the leader's hotel? Good morning. To walk down the street and to left. Thank you. No problem. Okay, now switch places. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Hotel. Hotel. Good morning. Sure. Walk down to a street and turn left. Thank you. No problem. Thank you. Thank you, Cynthia and Jacqueline. Waldemar? Here. Okay. Tamara, can you help me, please? Con gusto, teacher. Okay. Good morning. Waldemar. Could you give? Okay. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Thank you. Now switch places. Okay. Good morning. Can you give me a direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. All right. Tamara, usted sigue como los que salen en los que dan direcciones en los carros. Sí, así se oye. Sí, se ve bien, bien bonito el inglés. Very good, excelente. All right, aquí se will be able to. It says a request and provide instructions about the means of transportation. ¿Qué son means of transportation, Norma? ¿Alguna vez ha oído eso? Que diga means of transportation. Means. Yes. Uh-huh. Of transportation. No, teacher. I'm sorry. Okay. Jessica? Yes, of course. In my job, it's pretty common, this vocabulary. Okay. So, what is the means of transportation? Medios de transporte. Medios de transporte, yes. Uh-huh. Okay. O sea, tenemos tres medios de transporte. ¿Cuáles son? Air, transport. Sí. Water, yes. Ground transport and water. Yes, the sea, ¿verdad? Sí, the ocean, yes. Yes. Esos son los tres means of transportation que tenemos. Y los, las formas que hay ahí, por ejemplo, tenemos para el ground, o sea, que es la tierra, carros, trains, cars, buses, big trucks. Esos son los transportation de en la ground. Y los air, tenemos helicopter, airplanes, ¿qué más tenemos? Hot balloons, air, yes,
globos de aire caliente. Y en la en el the ocean, que son the water, tenemos los ships, estos tenemos. Okay, do you prefer to drive or to go around by bus, taxi when you travel, and why? Marcelo, ¿usted le gusta mejor manejar o le gusta mejor moverse en bus o taxi? ¿Y por qué? Me gusta más ahora el medio de transporte, porque, digamos, si hay mucho tráfico, me puedo bajar perfectamente y caminar, y no tengo ningún problema en buscar otro medio de transporte o algún Uber. Sí. Si en caso yo manejo, ahí es un problema. Sí, más en esto ahora. Sí, ahora. Sí, es cierto. Sí, thank you. Marcelo, ¿Norma? I prefer conducir. Conducir, ok, why? Siempre voy con muchas cosas, cargas, niños, y cuando me ha tocado ir en transporte público es bien difícil, sí. Es peligroso a la hora que salgo, entro, o sea, es tráfico llenísimo y con tanta cosa, nos sale carísimo pagar Uber. No, yo, mi carrito es necesario. Sí, it's a means of transportation that is it's not luxury. It's a tool that you use to move yourself. Okay, very good. Hey, Jessica. I think that sometimes school use the bus or taxi, and I prefer to walk. Okay. But when the Norma says, and I have many things and it's necessary car. To carry, many things, yes. To carry, then you prefer to use your own car. Yes. Very good. Excellent. Kelly? Solo el bus, teacher, pero me preocupo por irme en el de personal porque así voy sentada y voy cómodo. Okay. Okay. Entonces, prefiere irse en el personal. Sí. Sí, porque en los otros cuesta más en la mañana, súper llenos. Sí, ajá, sí. Sí, entonces, very good, excelente. ¿Y usted, Marcelo? Marcelo dijo que él fue el primero. Tamara, falta Tamara. No, yo prefiero, como dice Marcelo, yo prefiero caminar. Caminar o, bueno, en Uber, pero no. En public transportation, no. Por lo mismo, porque va muy lleno y uno a veces lleva tantas cosas. No. O caminar, sí. O en Uber. Sí, ajá, sí. Personalmente, yo, cuando quiero oír música, sí, me subo a los buses. Porque y pago para ir hasta, bueno, aquí para donde va a dar la vuelta el bus está como una hora. Entonces pago yo los 25, la cora para ir para allá y para regresarme solo para andar oyendo música, sí. Cuando quiero manejar, sábados y domingos, es como que soy niño manejando porque las calles son mías, ¿sí? Yo siento como que bien bonito, ¿sí? Y de ahí para moverme día de semana, prefiero caminar, sí. Caminar, me voy a un lugar, manejo hasta un lugar donde yo sé que hasta ahí se maneja tranquilo y dejo estacionado el carro y ya me voy caminando. A veces me dice la gente, oiga, licenciado, allá lo vi que estaba por tal parte. ¿Cuándo? ¿Tal día? No, el carro estaba ahí, yo no estaba ahí. Yo andaba por otra parte, sí. Y suerte que no lo estaciono enfrente de un lugar comprometido, ¿verdad? Que me vaya a comprometer, va a decir, hey, teacher, ahí está usted. Sí, sino que lo dejo enfrente de escuelas o algo así, porque ya. Yeah. Pero eso es lo que hago yo, sí, el tráfico está muy, muy horrible. A veces, aunque uno tenga cómo transportarse, desea ir tranquilo, o sea, no ir en ese tráfico parando y poniendo vías, pidiendo permiso para entrar y nadie le da permiso a uno. Es bien difícil. Así es que los entiendo ustedes, ya, así somos todos. Ok, entonces ya, esos son transportation, o sea, means of transportation que usamos nosotros para
movernos alrededor de cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea por negocio o por luxury, ¿sí? O tal vez nomás solamente por ir a dar una vuelta, ¿sí? Nos movemos ahí. Entonces, aquí el libro nos da diferentes tipos de transporte. Nos dan train, car, plane. Plane quiere decir airplanes, ¿verdad? Motorcycles. ¿Alguno de ustedes maneja motorcycles? ¿No? A mí me gustaría, aunque sea solo para ir allá a algún pueblito donde no haya tráfico, solo para andar dando vueltas, para sentir la adrenalina. Sí, sería bonito. Subway no tenemos aquí, ¿verdad? Subway sería como un subterráneo, ¿sí? El único Subway que no conozco es el de 6 pulgadas, así que le ponen tomate, cebolla y todo eso. Ese es el Subway, yes, para nosotros. Yeah. Luego, el truck es el que nosotros conocemos como pickup, ¿sí? Ese es el truck, que nosotros conocemos como pickup, y los camiones, ¿ya? Yeah. Cuando es un camión le dicen big truck, yes. De otra forma le llaman truck. Helicopter, yes. Taxi, bicycle y ship, ¿ya? Yeah. Ship serían las embarcaciones. Y para decir cuando nosotros manejamos o nos transportamos en eso, decimos go by. Yeah, go by bus, go by car, by plane, by foot. Yes. En realidad, by foot no se usa mucho, sino que se dice on foot. Yes, on foot. Lo va a escuchar usted, on foot, no by foot. Por pie no se dice, sino on foot, a pie. Entonces, esta es la forma como usted se va a se va a expresar. How do you get to your job? Oh, I go by bus, yeah. Or I go by car. Or I go by plane, yes. Ni uno de nosotros, al menos que seamos el presidente para movernos de aquí para la Unión, no fuéramos en plane o helicóptero. Pero esta es la forma como usted se va a transportar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de estos? Y vamos, el libro quiere que nosotros hagamos como un mapa y digamos cómo nos movemos de una parte a otra y que demos direcciones, pero eso lo hicimos en el módulo pasado. No sé si se acuerdan cuando hicieron un mapa y les decía yo posiciones, de dónde está aquí la gas station, un mini mapa. No sé si se acuerdan de eso, eso ya lo hicimos en esa. Aquí nomás es para conocer. O sea, como un review acerca de los means of transportation y cómo transportarlo, go by bus. Esto sí no lo habíamos aprendido en el módulo anterior. Entonces, para que usted sepa cómo se dice. Aquí dice, write the name of 3 different places around your company. Take turns asking how you can get to those places. Entonces, en una compañía, al menos que sea una compañía grande, ¿verdad? Hay compañías grandes donde usted tiene que usar carts. Esos son carts. Carts son los carritos pequeñitos, ¿sí? Los que andan para jugar golf. Sí los ha visto, ¿verdad? Cuando usted va a jugar golf, uno de esos usa, ¿verdad? No esos carritos. Sobre todo. Yeah. Yeah. Entonces, esos son los que se usan. Y aquí dice, por ejemplo, aquí diríamos place, sería, pongamos San Salvador, ¿verdad? How do you go? Means of transportation que tú usas, un car. Question, can I go to, yes, to San Salvador by car? Yes. Answer, yes, you can. Sí. Entonces, esa sería la forma de cómo hacer las oraciones aquí. Por ejemplo, pongamos aquí a La Unión. Yes. La Unión. La Unión. Yes. Ahora, ¿qué means of transportation usáramos para ir a La Unión? Helicopter. Un helicóptero, yes. Helicopter, yeah. Yes.
Ahí me invita, ok, Tamar. No, 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 sí. No, no, y es otro nivel. Tipo, no, tipo no. Presidente. Aquí tenemos la oportunidad de movernos, pero como querramos, sí, sí. Sí. Bueno, la unión helicóptero. Entonces, ¿cómo sería la oración aquí, Norma? No veo. I don't see. ¿Quién? Solo dijo quién, ¿verdad? Can I help? Can I go? Can I go to? Vea lo que onda estamos, la unión. La unión. Can I go to? Can I go to La Unión by car? Ah, no me está poniendo atención, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Está haciendo otra cosa. Sí, sí. Anda más perdida que Adán y Eva para el Día de la Madre. Sí. Sorry, teacher. Adivinando está. Ok, ayudémosle, Norma. Me perdí. Ayudémosle, Norma. Can I go to La Unión? La Unión by helicopter. By helicopter, yes. By helicopter. Helicopter, yes. Yes, can I go to the La Unión by helicopter? ¿Y la respuesta cuál sería, Marcelo? ¿Cuál sería la respuesta? La pregunta es, can I go to La Unión by helicopter? Y aquí la question mark. Y la respuesta sería yes, I'm going by. Le está preguntando a usted si pueden ir. Can I go to La Unión by helicopter? Si yo le pregunto a usted, ¿cómo me contestará usted a mí? Yes. Yes. I go. No, es que yo sé que quiere ir, usted no. Ah, okay. Yes. No lo voy a llevar si me han invitado. No, pero yo quería ir en helicóptero. Pero, por eso que me están incluyendo. No, solo al teacher voy a llevar. Sí, va a ir. Yes, ya se está apuntando. Yes, hay quien. Vámonos. Sí, no, como es helicóptero, fuera en bicicleta, me dice, no, usted vaya. Entonces, yes, you. Yes, you go. No, yes, you. Así como me preguntaron, así como preguntas iba a contestar. Okay. Yes, okay. You. Yes, you by. No. Yes, you come. Can. I go. Es todo. Yes. Okay. Yes, you can. Yes. Okay. Esto. Yes, you can. La Unión. The place where we want to go is La Unión. Okay. Means of transportation we are using is a helicopter. And the question is, can I go to La Unión by helicopter? Yes, you can. Yes. Okay. Ahora escojamos otro lugar. Norma, ¿qué lugar quiere ir? Motorcycle. No, sí, pero ¿dónde quiere ir? Oh, de... Ya me la imaginé. ¿Sabe cómo me la imaginé? Con una leather jacket, con una así... chumpa de jacket con una headband aquí, así. Yes, así me la imaginé ya. Entonces, to the beach. Y yes. las botas de cuero también. Las botas de cuero. Yes. Ok, to the beach, yeah, ok. Y motorcycle, dijo, ¿verdad? Motorcycle. Ahora, ¿cuál va a ser la pregunta, Kelly? I go to... La pregunta, pregunta. Sí, la pregunta.
Can I go to? Yes, can I go to the, the beach? The beach, yes. The beach. Okay. By motorcycle. 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 Por eso estamos haciendo para aprender ese lenguaje. Can I go to the beach by motorcycle? Yes. ¿Y la respuesta cuál sería? Yes. Yes. ¿Solo yes? I can. Yes. Como una persona le preguntó a usted, entonces se le contestó, yes, you can. Yes, you can. Okay. Ahí está. Ese es el ejercicio que quería. Write the name of three different places around the company. Que no es la compañía, ¿verdad? Pero son lugares, places. Pues en la compañía, ¿qué podíamos usar para transportarnos? On foot. Yes, on foot. Solamente. A menos que sea grande la compañía. Ya aquí experimentamos lugares diferentes y diferentes means of transportation. Acuérdense, means of transportation quiere decir medios de transporte. All right. Okay, very good, excelente. César, vimos hoy imperatives y ya vimos que los usamos para dar direcciones y para también para dar advices, ¿ya? Y para indicar a direcciones, o sea, para que las personas hagan una cosa, ¿ya? Y vimos también que son means of transportation, como un review, ¿sí? Hicimos la plataforma y parecía que es corto lo que vimos, pero vimos bastante, ¿verdad? Espero que esta clase les haya servido de algo para ustedes y que la usemos en el futuro. Y gracias nuevamente por su esfuerzo que hacen cada noche. Okay, ya casi terminamos. Mañana es nuestro penúltimo día. Y el lunes hacemos el final y el último ejercicio de la plataforma. Ok, y creo que nos vamos a tomar una semana de vacaciones. Creo yo una semana o tres días, algo así. Pero este tiempo para que cool off, o sea, para que nos enfriemos de tanto estrés que tenemos ahorita y ya empecemos el otro módulo con buenas fuerzas. Ok, si no hay ninguna pregunta, voy a tomar solo una petición, teacher, que siempre sí. No dejen con usted. Ah, perdón. Solo una petición que siempre nos dejen con usted. Sí, eso en cuando les hicieron la, no sé si ya mandaron la encuesta a todos, pero cuando andan en la encuesta, ahí les preguntan, ahí, eso, o sea, ahí tienen que decir ustedes, mire, queremos seguir con el mismo teacher, y según lo que ellos deciden, entonces, así pasa. Tamara, pero sí. Sí. Perdón, teacher, solo le iba a decir algo a Tamara, que si en caso no ha hecho lo de la encuesta, ahorita le puedes pedir la transferencia al teacher porque él estaba dando. Sí. Dije yo que como ya hicieron la encuesta, les dije, se me olvidó anoche darles el cheque. Ya. Pero no, ya lo firmaron, ya estuvo, ya para. Le he hecho, teacher. ¿Ah? No le he hecho, teacher, ya ahorita le envío, no le he hecho yo, teacher, sí, ahorita le envío mi número de cuenta. Marcelo creo que dice, para que así, mire, la mitad cada uno. Sí, claro, por supuesto. De ahí vamos a pagarle esa sándwich. Sí, there you go, de ahí hay que ir para allá, sí, es cierto. Ok, Bella Lisbeth. Carlos Francisco. Carlos Roberto. Good night, teacher. Good night, Darlene Jasmine. Dennis Adonai. Jacqueline Lisset. Good night, teacher. Good night, Jacqueline. Jessica Raquel. Juana Hazel. Good night, teacher. Good night, Juana. Julissa Esperanza.
Good night, teacher. Good night, Kelly, Marcela. Good Marcelo. Night, teacher. Good night, Kelly. Marcelo, Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio, Giovanni. Norma, Maritza. Good night, teacher. Good night, Norma. Cynthia, Carolina. Good night, teacher. Good night, Cynthia. Tamara, Lisette. Good night, teacher. Good night, Tamara. Waldemar, Alexander. Good night, teacher. Good night, Waldemar. Hey, Walter, Antonio. Fauga. All right. Okay, have a good night, everybody. See you tomorrow at 8. Sweet dreams.